Venezuela es un país rico, pero su pueblo es pobre. La inestabilidad que produce depender del oro negro, el debilitamiento de los otros mercados internos y las marcadas desigualdades en la repartición de la riqueza han hecho que Venezuela siga situándose hoy en día entre los países más problemáticos del mundo. Especialmente el vertiginoso crecimiento de la inflación es un grave problema. Desde 1999, el presidente Hugo Chávez comenzó una política social para luchar contra la pobreza en el país. Sin embargo, el balance de esta política arroja luces y muchas sombras. El logro más significativo del actual gobierno es la disminución de la pobreza extrema. Con sus más de 20 proyectos de ayuda social llamados misiones, el número de habitantes que recibe alguna ayuda del gobierno estatal es inmenso. El gran problema es la dependencia que crea este sistema paternalista gubernamental que no presta atención a la sustentabilidad del proyecto a largo plazo. La pobreza ha disminuido, pero no se ha solucionado estructuralmente. Asimismo, la política de expropiaciones, la fijación de precios y el control del cambio han ahogado prácticamente la productividad agrícola e industrial. Más de 6.000 empresas de 13.000 han tenido que cerrar su actividad y hoy Venezuela se ve obligada a importar productos básicos como carne o café que antes se producían en el mismo país. Mucha gente vive hoy en día del comercio informal. Otro campo donde se han dado graves enfrentamientos en los últimos años ha sido en el campo de las libertades y los derechos civiles. Venezuela está muy por debajo de los niveles democráticos en cuestiones como el derecho a la propiedad privada, la libertad de expresión en los medios de comunicación o el libre comercio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos critica la existencia de un ambiente hostil para el disenso político en Venezuela y el funcionamiento de la justicia. Estamos viviendo en un país donde las instituciones han sido secuestradas. No hay independencia de instituciones. Y para que tengamos un verdadero país democrático, las instituciones deben ser, tener su independencia. Y aquí todo depende del Ejecutivo, del gobierno central. También la Iglesia Católica, que según las encuestas, a pesar de la bajísima práctica de la fe, cuenta con gran credibilidad y respeto entre la población, se ha visto involucrada en el debate sociopolítico de revolución permanente que proclama el gobierno. Hemos tenido desencuentros muy fuertes entre el presidente de la República y la Conferencia Episcopal Venezolana. Y hemos tenido durante ya estos 13 años ataques de tipo muy típico, muy propio del presidente de la República, de descalificación, ¿verdad? Cuando algún obispo ha emitido con todo derecho una crítica porque ve que las cosas no, en ningún campo de lo político, lo económico, lo social, beneficia al país y ha hecho relación a eso, y sobre todo porque ha estado contra la Constitución. La mayoría de las cosas que la Iglesia ha reivindicado siempre tiene que ver que no se está cumpliendo la Constitución. El presidente Chávez no ha escatimado en sus ataques directos contra la jerarquía de la Iglesia. Les hago la cruz así, a nombre de nosotros, los verdaderos cristianos. Ustedes no lo son, ¿qué va? Se podrán vestir de cardenal, de obispos y todo, pero ustedes son el propio demonio. Defensores, de los más podridos intereses. Fíjate, no, esto es un banquete. Vaya, porque yo no creo que estos señores obispos sean tan ignorantes. No. Ellos saben lo que están haciendo. O sea, ellos saben que están mintiendo descaradamente. Y eso los hace unos vagabundos. Son unos verdaderos vagabundos, del cardenal para abajo. Sé relativizar un poco las cosas. Yo voy a lo fundamental, que lo fundamental es mi labor como pastor de la Iglesia, lo cual también implica que yo tenga una palabra que decir sobre los derechos del pueblo venezolano. Aquello que vaya en contra del bien del pueblo debe ser denunciado por un obispo.
De manera que yo personalmente pues no guardo animosidad ni rencor. Además de las afrentas directas por parte del presidente, la iglesia se ha visto afectada por la falta de apoyo económico para el mantenimiento de muchas de sus iniciativas y proyectos, por la expropiación de terrenos, capillas y otros edificios, así como innumerables trabas, recortes y dificultades a la hora de realizar su labor, como por ejemplo en la adquisición de visados para misioneros o sacerdotes extranjeros o en las ayudas a la educación. Conga, me gusta la milonga, queremos ver a Camila bailando la conga. Pero quizá el problema más grave que se cierna en estos momentos sobre el futuro incierto de la nación es la gran violencia e inseguridad ciudadana que gobierna las calles del país y la enorme división creada por el gobierno de Hugo Chávez, que ha usado y sigue usando una dialéctica de confrontación y lucha de clases totalmente inadecuada para un gobierno democrático. El mayor perjuicio que ha sembrado el régimen de Chávez ha sido utilizar el odio como un instrumento de política, de captación de clientela política. Por un lado, está continuamente azuzando el odio y las diferencias de clase, y por otro lado, está alimentando con dádivas disfrazadas de misiones, que lo que son es clientelismo político puro, para mantener cohesionado su base política. Y ese es el esfuerzo y el reto más grande que tenemos como iglesia, todos, laicos y jerarquía, de contribuir a la reconciliación en el país. La convivencia social entre el pueblo venezolano, esa es una preocupación muy seria, porque no cabe duda de que se ha introducido un elemento de discordia, de recelo, de confrontación, y luego hay muchos elementos que en el futuro hacen prever que haya mucha confrontación. De manera que lo más importante ahorita, la gran preocupación desde el punto de vista social, es la convivencia social del pueblo venezolano. Desde el punto de vista religioso, pues la necesidad, la gran preocupación mía es la necesidad de fortalecer la evangelización. Y en ese sentido yo veo estupendamente esa iniciativa del Santo Padre de promover una evangelización mucho más intensa en el mundo entero. Nosotros lo estamos haciendo aquí en Venezuela con mucha fuerza. Venezuela se encuentra en una gran encrucijada. La situación no es fácil. Violencia, inestabilidad y conflictividad social, secularismo y una gran crisis económica. Sin embargo, existe la esperanza de una respuesta democrática por parte de todas las instituciones civiles y sociales que permita reconciliar y unir al pueblo venezolano. Y existe la seguridad de que la Iglesia acompañará este proceso como pastor y profeta de su pueblo. Yo creo que la Iglesia venezolana ha hecho lo suyo, ha dicho lo que ha debido decir en su momento en que lo tiene que decir. ¿Por qué? Porque somos pastores del pueblo venezolano, seguidores de Cristo, para llevarle el Cristo a las almas. Y también esas almas que están viviendo realidades sociales, darles los derechos humanos y hablarles también de cuáles son sus metas como cristianos.